cierro la cartelera y es como una responsabilidad añadida, pero las cosas grandes nunca vienen en camino facilito. Un honor, un bel posto, che importa poi alla fine dentro la gabbia. Francesco, the Blessed Warrior, Origa. Enrique Wasabi. Vamos a empezar por The Blessed Warrior. Puerto Rico, ¿cuál crees que es su game plan para esta pelea? Creo que va a intentar mantener la pelea arriba. Según su background, es un gran kickboxer y tiene más experiencia arriba que abajo. Y parece que prefiere intercambiar golpes a los scrambles de jiu-jitsu. Vamos a ver, esto está a punto de empezar. Yo creo que también Enrique se va a entrar más en el grappling, va a intentar derribar y controlar desde el suelo. Así es, yo creo lo mismo. Así que vamos a ver. ¿Estamos en lo cierto o no? ¿Quién gana? Enrique, The Blessed Warrior. Vamos a verlo. Esto está a punto de empezar. Los luchadores chocan guantes. Sí que comienza el espectáculo. Vamos allá. Vamos a Enrique dominando el centro del octágono. El público se queda en silencio. Han luchado mirando a distancia. Vemos como Enrique va con ese strike, ¿no? No se achanta, no se echa para atrás, no respeta a The Blessed Warrior con su supuesto peligro strike. Qué buenos jabs y qué buenas manos está metiendo el español. Vemos cómo ha intentado golpear ahí a la zona del hígado de Blessed Warrior. Por ahora Enrique está controlando el centro del octágono, está metiendo más manos que el italiano. ¡Qué intercambio! ¡Qué golpes! Vemos cómo intenta ese golpe que le fue tan exitoso a Enrique Wasabi en el pasado WoW 6. ¡Qué manos! Hizo a Alex Quiles con un golpe al hígado. ¡El italiano responde! Vamos a ver qué sale de esta pelea. Son dos luchadores de talla grande, así que vamos a ver qué es lo que ofrece cada uno. Ambos luchadores están intercambiando manos. ¿Qué izquierda del italiano? Otros golpes del italiano. ¡Qué jabs de español! Uy, tremenda mano recta por parte de Enrique. Si iba a impactar, le hubiera hecho mucho daño, ¿eh? Sí, otra izquierda del italiano. No para adelantar el gancho de izquierda. Vamos a ver cómo están ahí en el intercambio. En un principio parecía que el game plan de Enrique iba a ser ese, ¿no? Derribarlo, sí, y finalizarlo, pero parece que no. Y vemos cómo lo ha tocado. Qué está un poco manos tocado de Blessed Warrior, Francesco. Así que vamos a ver qué ofrece el italiano. Enrique sigue con ese boxeo lineal, perfecto, golpes largos. Así que vamos a ver qué es lo que pasa en esta pelea. Pues como ahora es The Blessed Warrior, pega ese calcio potente. El público está en silencio, se nota la tensión en el Palacio de Vista Alegre, en Madrid. Vemos cómo van al intercambio ambos luchadores. Ahí es una lotería. Yo creo que el primero que conecta la mano es el que puede caer. Así es. ¿Crees que le favorece esos intercambios a Enrique? Por ahora le estoy viendo conectar más, la verdad. Y como has dicho en un principio, pensábamos antes que el plan de Enrique iba a ser derribar, pero está demostrando mucha pericia en el striking. Así es. Vamos a ver cómo se desarrolla este combate. Vemos a Enrique un poquito más activo, ¿no?, en el boxeo, conectando más golpes, pero ojo que Morica no se queda atrás. Sí, Enrique también está controlando el centro del octágono, empujando a su rival contra la reja. Vemos cómo se va la lucha, la pelea por parte de Morica. Blessed Warrior lleva al español contra la reja. Esto es un peleón, señoras y señores. Tenemos a Enrique Wasabi en contra de Blessed Warrior, Francesco Morica, desde Italia, una pelea internacional. El main event de WoW 8. Señoras y señores, vamos a ver
quién es el campeón, quién es el ganador de este pedazo de duelo aquí en el Palacio de Vistalegre. Que bueno, siempre está lanzando el español, pero el italiano no se queda atrás, está respondiendo muy bien con los hooks. La verdad es que, en mi opinión, yo creo que Enrique, su plan es este, boxearle, y si algo se tuerce, derribarlo. Tremendo golpe al hígado. Vamos a ver qué es lo que pasa. Le toca ahora a Francesco Morica. Enrique sigue golpeando. ¡Qué buen 1-2 del español! Vamos a ver. Inicia con ese jab. ¡Qué gancho del italiano! Esto es una pelea que a la gente… ¡Oh, tremendo croché! Parece que Enrique se ha tambaleado una milésima de segundo. Otra low kick. Vamos a ver, porque es una lotería. Esto es una lotería. Vamos a ver en ese intercambio. Qué volea, se está lanzando con la izquierda el italiano. Senta que quiere arrancarle la cabeza al español. Parece que esos golpes al hígado están haciendo daño. Así le están haciendo daño a Francesco. ¡Qué uppercut! Se le cae el bucal. Se le cae el bucal. Se le cae el bucal a Francesco Morica. El referee Jesús Arjona se dispone a devolver el bucal. Y esto continúa, señoras y señores. El main event de WOW 8. Vamos a continuar. Inicia ese con ese recto. ¡Oh! Enrique Wasabi se lanza a los dos. Tremendo derribo. Vamos a ver si el game plan. 10 segundos. ¿Crees que le dará tiempo a finalizar? No quiero hablar de tiempo a final, la verdad, pero ha demostrado lo veterano que es y lo experimentado que es con ese último derribo en los últimos segundos del primer asalto. Y asegura el asalto para él, porque ha dado un buen striking, ha impactado golpes significativos y termina el asalto con un derribo. Eso es un combate asegurado. Sí, ¿no? Un asalto asegurado, por lo menos. Perdón, eso, un asalto asegurado. Estamos aquí desde la primera pelea y no sabemos ni lo que decimos. Es que estamos tan emocionados. Tenemos la adrenalina en el cuerpo, señoras y señores. Esto es WOW 8, el mejor evento de España. Así es, vamos a ver qué sucede en este segundo asalto. Vemos ahí en las repeticiones los mejores momentos del primer asalto. Vemos a cada luchador en cada esquina recibiendo las instrucciones de cada luchador. Y vamos a ver qué ofrece cada uno en el segundo asalto. ¿Tú qué opinas? Yo opino que el español Enrique Wasabi ha tenido mejores momentos en el primer asalto. Es verdad que el italiano ha demostrado el corazón que tiene, respondiendo con ganchos. Pero creo que la clave de este asalto ha sido ese derribo en los últimos segundos del asalto, cuando Enrique Wasabi ha conseguido contestarlo y derribar a su rival. También ha hecho un buen trabajo con el 1-2 y el jab. ¿Tú qué opinas, Yaman? Yo creo que si sigue con este boxeo lineal que está llevando Enrique y lo combina con los derribos, se puede llevar la pelea. Empieza el segundo asalto del main event de WOW 8. Así es, vamos. Inicia con la misma temática del primer asalto. Enrique con ese boxeo lineal, cabeceando, chequeando, quitándose los golpes del medio, y Francesco intentando cazarle en el intercambio a Enrique. Ese upper por parte de Blessed Warrior, que si hubiese conectado hubiera hecho mucho daño. Sí. Pues no ha sido así, continúa en ese tight clinch, se separan. Y vamos a ver, ¿tú qué harías en la posición de Francesco? En la posición de Francesco intentaría llevar la pelea un poco más al centro del octágono. No me gusta tener la reja a mi espalda porque no me deja espacio para salir de los golpes. Sí, la verdad yo opino lo mismo, intentaría... No, como está trabajando ahora un poquito combinar el golpeo mano, pierna a mano e intentar interceptar a Enrique en uno de esos golpes. Sí, ves como cada vez que se acerca que intenta pillarle ahí con el gancho. Así es. Y ahora, en la situación de Enrique, ¿qué harías tú? La verdad, como lo que está haciendo, tomándose su tiempo, 1-2, eligiendo bien los golpes, pintando. El luchador español está mostrando por qué es un veterano de las MMA. Así es. Yo, en la situación de Enrique, realmente está haciendo un trabajo muy bueno, pero intentaría cambiar el nivel de vez en cuando para incitarle ese... ¡Qué codo del español! Increíble, ese tremendo codazo. Intentar derribarlo podría ser una buena opción, pero lo está haciendo impecable. ¡Qué volea del español! Y le saca el bucal una vez más. Y ya se mire, ¡qué volea del español! ¡Qué nivel está demostrando el peleador veterano de la... de España, Sevilla, dueño de Utemi, Utemi MMA, perdón, no sé ni hablar, estamos en el main event, ¡wow! 8, señores y señores. Así es,
Vemos a un Enrique realmente muy calmado, muy enfocado, concentrado. No se está viniendo abajo, está haciendo lo que debe hacer. Está trabajando bien, conectando buenos golpes. Es en este segundo asalto, llevamos 2 minutos del segundo asalto, así que vamos a ver, está pegando más low kicks en este segundo asalto Enrique y están funcionando, la verdad. Sí. Qué buen trabajo. Oh, qué bonita combinación, qué bonita combinación con ese crochet. Ese ya. ¡Qué codazo! Y lo deja tambaleando. Puede terminar esto. Puede terminar, ten cuidado porque el Blessed Warrior es un... ¡Oh! ¡Qué gancho! Y ahora es Enrique el que está bailando un poquito. Parece la tonga esto, ¿no? Baila uno, baila el otro, pero vamos con Enrique golpeando, cambiando la altura. Otro codazo. Faltan 2 minutos y 20 segundos. Hay tiempo para cualquier cosa. Puede pasar de todo. Esto es MMA y no te puedes despistar ni un momento. Ese jab del español está siendo muy clave. ¿Tú qué opinas, Yaman? Sí, le está abriendo el camino mucho y sobre todo ese cambio de altura. ¡Oh, qué bien ha bloqueado ese codo! También está Warriors. Sí, pero hay que decir que el español también está lanzando muy buenos codos. Así es. La clave de Enrique está siendo el cambio de altura. Le está cambiando la altura, está haciendo que las manos bajen y cazarle con esos golpes a la cabeza, con ese codazo también. Pero le está haciendo daño en las piernas a Enrique. Enrique está sufriendo mucho con esas low kicks. Se le nota ya en el lenguaje corporal cómo anda, cómo reacciona después de cada patada. Así que vamos a ver. Intenta derribar, vamos a ver si consigue derribar. Y lo derriba. Esto se puede terminar aquí. ¡Qué codo! Vamos a ver qué es lo que pasa. Estamos en segundo asalto, hay fatiga física, psicológica. Vamos a ver cómo evoluciona esta situación. Sí. Vemos a Enrique montar. ¡Qué fuerza tiene el español! Está demostrando mucha fuerza física. Ha levantado y ha derribado al italiano a placer. Vemos cómo intenta coger la espalda. Enrique Wasabi, cinturón negro de jiu-jitsu, con una experiencia y un nivel increíble en el suelo, también en el MMA, así que vamos a ver qué pasa con apenas 1 minuto en el reloj. Sí. ¿Crees que será el tercero? ¿Crees que no? ¿Qué opinas? Creo que va a llegar al tercero. El italiano está haciendo un buen trabajo sobreviviendo al jiu-jitsu del español. Sí, señores, vemos como Enrique Wasabi lleva al rival contra la oreja. Le está controlando muy bien. Así vemos como The Blessed Warrior, Francesco Morica, intenta levantarse, se sienta, gana un poquito de altura. Pero Enrique sigue con esa presión. Está siendo paciente, lo está intentando finalizar, sabe que tiene la ventaja en la posición y que lo está controlando. Así es. Se levanta. ¡Oh, tremenda patada en el rostro de Morica! Ha aprovechado que el italiano se estaba levantando para lanzar una patada espectacular. 10 segundos en el reloj y nos vamos al tercer asalto. Esto tiene pinta que sí, nos vamos al tercer asalto. ¡Qué peleón! En recursos técnicos está siendo la mejor pelea de la noche. Sí, siente la experiencia de estos luchadores. Así es. Una gran pelea y hay desgaste físico, desgaste psicológico. Vamos a ver qué codazo, ese ha sido el codazo que ha dejado tambaleando ahí cuando parecía que estaban bailando un poquito la tonga, un poquito de salsa, ¿no? Ambos luchadores, vemos a ese intercambio tremendo de esa combinación tan buena por parte de Enrique, la high kick esta después de esa levantada. Tengo que decir que hace poco estuve con Enrique en un seminario en mi gimnasio y me enseñó esta técnica que acababa de hacer. Cuando tu oponente justo se va a levantar, tú le subes con una high kick y no te lo esperas, porque realmente no te lo esperas. Es decir, que también Enrique Wasabi estuvo hace unos meses en mi gimnasio, el Kyofu Team, y también nos enseñó esta misma técnica. Eso se llama reciclar técnicas. Así es. No, es increíble el conocimiento que tiene este hombre en el MMA. Es una enciclopedia del MMA y lo demuestra con los años de experiencia que tiene en el deporte. Bueno, chicos, quieren empezar ya. Nos vamos al tercer y último asalto del combate estelar de la noche. Estamos en el Palacio Vista Alegre, en directo, retransmitiendo
por el streaming, retransmitiendo. De la Liga TV. Así es, señores. Aquí Yamán el Diamante. Y Santiago, muchas gracias por ver este evento. Vemos a los luchadores se abrazando porque solo tienen respeto entre ellos. Y vamos al tercer y último asalto de la pelea y de la noche. Así que vamos allá. Gracias a los sponsors de este evento. Creed con el logo en el centro del octágono. Vemos cómo van con esas patadas. Esa patada de The Blessed Warrior está haciendo daño. Sí. Y decide Enrique derribarlo. Lo vuelve a derribar, pero bueno, el italiano está haciendo... No sé, no sé si es buena idea poner los brazos de esa forma, como lo ha hecho. Sí, porque Enrique lo que ha hecho básicamente es traérselo. Sí. Y una vez no tenía fondo, intentar montar. Así es, no ha defendido muy bien el derribo el italiano. No ha salido, pero era una muy, muy buena propuesta en ese momento. Así que vemos ahora a Enrique en esa posición. Parece que está llamando la atención el italiano al árbitro. Parece que se le ha caído el bucal, ¿no? ¿Qué está pasando? El italiano llama la atención al árbitro. Vemos a Enrique con esos codazos. Creo que está tapeando. Sí, no, se está quejando por esos codazos. Cree que son ilegales, pero voy a recordar que el golpe de 12 a 6 es ilegal. Es decir, de arriba abajo es ilegal. Pero en línea recta, es decir, de 9 a 3 es legal, ¿vale? Así es. Y pues puede que haya una confusión ahí entre el luchador italiano. Pero bueno, seguimos con el combate con Enrique. Dominando desde la parte superior, empieza a golpear con ese gran pound. Así es, está haciendo un buen trabajo el español, controlando al italiano contra la reja. Está ahí lanzando golpes, tomándose su tiempo, eligiéndolos bien para que entren bonitos, duros y deliciosos, señores. Aquí se ve la experiencia de Enrique, ¿no? No se desgasta lanzando golpes a lo loco, no. Está siendo cauteloso, lanza uno, luego el otro. ¡Qué rico la saga de puñetazos que se está comiendo el italiano! ¡Sí, así, señores! Vamos a Enrique con golpes selectivos, contundentes, pero efectivos también. Así es. No se vuelve loco. Está seleccionando bien los momentos, tiene en cuenta el cardio que tiene, ¿no? También es un veterano del deporte, no es como los jóvenes promesas que tiran a mil. Él sabe implementar bien su juego, sabe distribuirse bien su cardio, su momento, en cada circunstancia de la pelea. Y lo demuestra. Se está tomando su tiempo el español para controlar al italiano. Es paciente, sabe lo que hace. Se está demostrando ese cinturón negro de jiu-jitsu. El italiano intenta levantarse. Y vemos ahora con ese control lateral. Pero el italiano lo ha hecho más de una vez. Cuando le pilla la espalda y está a punto de meterle los ganchos, en esa milésima de segundo en la que deja un hueco, se da la vuelta y repone. Está haciendo un buen trabajo el italiano defendiendo, pero Enrique sigue controlando, sigue teniendo la ventaja en este combate. Así es. 1:40 del tercer asalto. Vemos a Enrique con esos codazos al muslo, un golpe un poco inusual, pero que puede hacer mucho daño. Bueno, esta gente es muy creativo, se ha visto golpes muy raros últimamente en el mundo de las MMA. Estilo muy raro, golpe pastillo desde de pie. Seguro que te ha pasado en el colegio el típico rodillazo al muslo que te deja dormido. Sí, sí, sí. Pues si te pasas en una pelea, te acuerdas, seguro. Sí, yo me acuerdo perfectamente. Me acuerdo que me hicieron uno y me sorprendió bastante, la verdad. Vemos a Enrique en una posición de pie, golpeando con ese gran ampound. Con un minuto y segundos para que termine este último asalto. Un minuto apenas, dará tiempo a finalizar, irá a los asaltos, a la decisión de los jueces. ¿Tú qué opinas? Exactamente. Bueno, una pelea que se menciona en los últimos segundos fue, por ejemplo, Colbert Teixeira contra Jiří Procházka, que ganó por Mataleón en los últimos 40 segundos. Así es. Estamos hablando de la UFC, obviamente. Así es. Vamos a Enrique, no se precipita, está tranquilo, sabe que ha ganado los otros dos asaltos. Vemos cómo intenta coger la americana, pero no la suelta y se dispone a pegar. Sigue pegando en esa zona de la pierna, en el abdomen. Qué buen trabajo del español, siendo paciente, golpeando el cuerpo, golpeando el muslo, golpeando los pies. Vemos cómo el público pide un poco de acción, ¿no? Sí, así es. Al público es. Le gusta un poco el mambo. 10 segundos para que termine el último asalto de esta pelea.
y de este evento. Vamos a Enrique, que se levanta, le pide la pelea de perros. Y termina el último asalto del evento de Juan Wolcho en el Palacio Vista Alegre. ¡Qué tremenda pelea! Vemos a Enrique quejándose de la pierna. Como decía, esas patas lo estaban haciendo daño. Y ha sido un peleón, señoras y señores. ¿Quién crees que ha ganado la pelea? En lo personal, he visto a Enrique Wasabi dominar más, tanto en el boxeo como en el grappling. Es verdad que el italiano ha mostrado un buen corazón, pero al final creo que los asaltos se los va a llevar Enrique. ¿Tú qué opinas, Germán? Sí, opino lo mismo. Creo que la pelea va a favor de Enrique. Ha sabido seleccionar bien los momentos, el timing, el game plan. Ha hecho todo perfecto. Así que, en fin, ha hecho una gran, gran pelea. Ha seleccionado bien el timing de cada acción y yo creo que se va a llevar la decisión. Vale. Desde Madrid, en el Palacio de Vista Alegre, Wow 8, señores y señores. Gracias a los patrocinadores de este evento, Kick 3 y la Liga TV. Así es. También mencionaremos, bueno, no sé si se puede mencionar aquí, pero Eurosport también. Muchas gracias por sponsorizar y transmitir la Liga TV sobre todo. Muchas gracias. Qué pedazo de evento, gran evento organizado por WOW. WOW, la verdad que después de cada evento solo se supera. Vamos a ver el ganador de unánime del combate. Rincón Rojo, la leyenda. Enrique Wasabi Marín, campeón, ganador del combate estelar de la noche. Increíble pelea. También una gran enhorabuena a Francesco de Blessed Warrior Morica, un luchador que ha demostrado estar a la talla, aguantar los tres asaltos frente a un gran luchador como lo es Enrique Wasabi Marín. Así que, en fin, vamos a escuchar qué es lo que tienen que decir cada luchador. Felicidades, vaya guerra nos han brindado. Muy buena pelea, has tenido mucha garra, has aguantado una leyenda de las MMA españolas como es Enrique Wasabi, así que felicitarte por el desempeño, por la actuación, y quiero que nos transmitas tus sensaciones, que ha supuesto para ti pelear aquí en este recinto de Vista Alegre en la compañía de mayor crecimiento de MMA en España, en WOW. Allora, dice che cosa hai provato a lottare qui contro una leggenda come Wasabi in un'arena così importante e portare il combattimento fino alla fine, che insomma che non è da tutti? Allora, è un onore intanto per me essere qua con un campione di questo calibro. Onore a lui, ha fatto un grande match. Sapevo che a terra ero sfavorito, ho fatto il massimo per tamponare, ma sapevo che il mio match poteva essere solo in piedi e ho dato tutto, va bene così. Ringrazio tutte le persone che sono qua, chi non è potuto venire dall'Italia che mi ha seguito, la mia fidanzata che ha passato un momento particolare, questo l'ho fatto anche per lei. È un onore pelear con una leggenda come Wasabi e que sabía que si la pelea acababa en el piso para él era un problema y encontrarse de todo para llegar al final. Y manda un saludo particular a su novia porque está pasando de una temporada difícil en su vida. Pues quiero un fuerte aplauso, una fuerte ovación para Francesco Morica, el bien Mario. Increíbles palabras de Francesco de Blessed Warrior Morica, y vamos a ver qué es lo que tiene que decir, bueno, la leyenda del MMA en España, Enrique Wasabi Marín. Vamos allá. Españolas, Enrique Marín Wasabi, que se ha llevado este combate estelar en WOW 8. Enrique, vaya batalla te ha dado también Francesco Morica. Qué peleador duro, qué sensaciones tienes. Ahora mismo no tengo pierna, la pierna me la han robado. Duro, era duro de cojones. Sí. Pero fíjate que, te voy a ser sincero, me lo esperaba menos duro. Me lo esperaba más aguanta palos y tal, pero joder, me arrancó la pierna. Y la verdad que muchísimas gracias a todos por venir. Y nada, que os agradezco un montón que hayáis venido. Espero que lo hayáis pasado bien. Y de verdad que sí. A por la siguiente. Ha habido un momento que ibas muy bien con el boxeo, has cruzado manos, como siempre, precisión de cirujano,
pero alguna también te ha encajado y has dicho, me voy a la lucha, ¿no? Sí, por dos razones. Una, porque pegaba y pegaba, pegaba. Dos, porque hay un secreto que sabe muy, muy poca gente y es que tengo este nudillo, lo tengo roto. Y entonces, cuando ya mi esquina en el tercer asalto me estaba marcando el tema de la estrategia de los golpes y tal, me tiro directamente a la lucha porque es que realmente no podía. Y quería, pero no podía. Y bueno, lo interesante es eso, ¿no? Que tú tienes que ir jugando con las cositas. Bueno, y para terminar, ¿qué sigue? Es la gran pregunta que se está haciendo mucha gente en este recinto. ¿Qué sigue para esta leyenda, para Enrique Marín Wasabi, en los próximos tiempos? Bueno, tengo que decidir bien entre operarme la nariz, que ya la tengo más cerca de la oreja que de los ojos, o, bueno, pues hacer una siguiente para después de verano, a ver qué tal sale. Hay varias cosillas ahí que están dando juego. Bueno, pues estas han sido las palabras de Enrique Marín Wasabi, ganador del combate estelar de World Watch. A todos vosotros, 10 palabras del español Enrique Wasabi. Marín. Así es, increíble pelea, increíble evento aquí, WOW 8, el mejor evento de España en el Palacio de Vistalegre.